Muy buenas, chavales, bienvenidos una vez más. Pues vamos a seguir en el, bueno, en un capítulo más. Creo que es el cuarto, si no me equivoco, permíteme poner el volumen. Ahí estamos. Creo que es el capítulo 4. Y ahora pues nos toca ir a la ribera del río. Aquí, a partir de este capítulo ya vais a empezar a notar pequeñas diferencias con la historia original. Como he dicho, no va a ser en la historia en sí, pero sí en super técnicas, en personajes y esas cosas. De hecho, aquí, en este partidín, ya va a haber. Perdonadme, tengo que quitar una cosa. Que le he puesto a Mark una pulsera, la llamativa, para tener más pachangas. Se la vamos a quitar. Para tener menos pachangas. Permite evitar toda pachanga inoportuna. Esta. Bueno, básicamente, lo único que he hecho fuera de cámara ha sido subir a los jugadores al nivel 10. Algunos se han quedado en el 9. Y como veis, he conseguido, pues al subir de nivel, pues que consigan ciertas super técnicas. Que vamos a ver en el partido contra. Bueno, el partido que tenemos ahora en la ribera. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a la ribera del río. Nos tenemos que preparar para el partido amistoso contra el óculo. Permitiré subir más el volumen porque nada, está bastante bajo. Ahí estamos. ¿Ese no es Axel? ¿Ya se va a casa o qué? Deja que se vaya. Ya he dicho que no se, ya ha dicho que no se va a unir al equipo. Pero es que dicen que Lopul realmente maldice a los otros jugadores. Y no tenemos ninguna técnica que se parezca al tornado de fuego. Silencio, no tiene sentido contar con alguien que no está en el equipo. Conmigo tenemos suficiente. Pero no necesitamos ninguna técnica definitiva. Venga, vamos a la ribera del río. De todos modos, no podemos depender exclusivamente de Axel. Lo siento, pero nosotros nos vamos a entrenar a la ribera. Vente si cambias de idea. No creo que pase, pero vale. Bueno, como veis, Axel no quiere unirse al equipo. En el otro partido simplemente ayudó, uno y no más. Muy bien, vamos a la ribera. ¿Y quién necesita un tornado de fuego? Si practico un poco más, ya se me ocurrirá algo a mí. Pues vamos a ir a la ribera y ya veremos si al si, nuestro señor Kevin se le ocurre algo, ¿no? Actualmente no tenemos ningún delantero más. Aparte de Kevin y Will, pero los tendremos, no os preocupéis. Simplemente que, bueno, los nuevos jugadores pues vendrán en momentos importantes y coherentes, no así porque sí. Vale, vamos a hablar aquí. ¿Pero qué hacéis, grandullones? No podéis estar aquí, ahora estamos entrenando. A un lado, mequetreces. No, ¿nos vais a dejar usar el campo, queráis o no? ¡Ay, me voy a chivar! Oye, Kevin, ¿pero qué haces? Si me entreno como es debido, seguro que aprendo a hacer una o dos técnicas definitivas. No tan rápido, muchachos. Lo que estáis haciendo no está bien. Perdón, es que no podemos usar el campo del instituto. Bueno, puedo entender vuestra pasión por el fútbol. Ya que estáis aquí, ¿queréis jugar contra los chicos del Inazuma Kid Fútbol Club? Pues efectivamente vamos a jugar. Este episodio, capítulo, va de jugar contra ellos. No es momento de jugar contra chiquillos, tenemos un partido importante. Yo que tú no subestimaría a estos jovencitos. Los he entrenado para que jueguen a la velocidad del rayo. Os tiene que gustar mucho el fútbol si entrenáis aquí todos los días. Valdrá la pena echar un partido. Venga, vamos a jugar. Mark, ¿hablas en serio? ¡Qué remedio! Intentaremos no ser muy duros con vosotros. Me encanta Maddie y es una pena que no la podamos conseguir ahora para el equipo, ya que bueno. Pues se tiene que conseguir a gente que vaya al Raimon, que pueda ir al Raimon. Y estos pues son de colegio, de primaria, por así decirlo. Así que todavía no podemos. Bueno, aquí hay mucho texto entre uno y otro. Pero necesitamos tiempo para entrar. Vale. Eso, hay que hacer caso a los mayores. A vosotros también os gusta mucho el fútbol, ¿eh? Que sepáis que vamos a dejaros la piel jugando.
Este partido nos tiene que servir de entrenamiento. Permitirme mirar mientras esto va y no va. Vale, no tengo ningún... Vale, perfecto. Pues vamos a enfrentar al Raimon contra Inazuma. Aquí van a surgir muchas super técnicas que en el anime también consiguieron algunas de estas en el entrenamiento y luego no las utilizaron más. Pues aquí va a ser algo parecido. Son muchas super técnicas que van a aparecer ahora y que luego pues no se van a utilizar más. Vale, este es un partido libre, no hay que hacer nada, simplemente hay que jugarlo y ya está. Vale, vamos por aquí. Llegas. Y ahí va, hombre, es más directo que otra cosa, así que da igual la potencia y lo que sea. No le da tiempo a llegar. Y ya está. ¡Gol! ¡Podemos ganar! Si tiras así sin que el portero pueda llegar, no puede utilizar super técnicas tampoco. O sea, no puede pararte de ninguna manera. Apa ahí. Permitidme mirar, vale. Este es el que tiene que tirar ahora. Con su chute granada. Perfecto para nosotros. Ay, no la cogió lo suficientemente rápido. Así que nos paran. Bueno, es una pena. Ahora sí, quédate por aquí. No vayas a interferir mucho. Pues primera super técnica, robo rápido. Para nosotros. Vale, todavía no, porque si vamos así, será fuera de juego. Ahí vamos. Segunda, chute granada. Y aquí yo sé que utilizan super técnicas ya. Porque le doy al portero de cara, entonces bueno. Ir a parador o pasa nada. Es un instituto. Estos van al instituto y los otros al colegio. Vale. Adelántate. Uy, perfecto. También me vale. ¿Lo podemos pasar? Sí. Vamos a intentarlo por segunda vez. Chuto granada. Hasta que gastemos los PTs, pues bueno, podemos seguir intentándolo. No pasa nada. Y así de paso, pues vamos bajando al portero. Sus PTs también. Y este ha sido gol. Perfecto. ¡Gol! ¡Que eres poder! Bien, hay que seguir así. Bueno, la primera parte todavía quedan 10 minutos, luego tengo la segunda parte. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Sí, vamos a utilizar tu remate espiral. El tiro rodante, tú tienes para regate. Y tú también, no sé por qué, pero tienes, oye. Vale, vamos a cambiar a Will aquí en defensa. ¿Y qué más podemos hacer? Vamos a quitar a Kevin. Vale, tú tienes regate. Y tú tienes regates. Tú tienes regate. Tú ya no me sirves mucho, pero estás ahí. Vale. Ahora vamos a intentar entrar con este para lanzar super técnica y pararle. A ver, si no pasa por ahí, pues tampoco pasa nada. Venga, Steve, perfecto. Steve tenía tiro, así que Steve no me sirve. Toma Nathan. Vais a subir los dos. Ahí. Vamos para allá, entrada huracán. Todas estas super técnicas que estoy utilizando son super técnicas que aprenden ellos por nivel.
O sea, cuando llegas, bueno, como estoy ahora, al 10, es antes del 10, pero bueno, un poco antes, si no me equivoco. Aprenden estas super técnicas, no son super técnicas que les haya enseñado yo. Luego sí, hay super técnicas que les voy a enseñar yo, si está claro. De hecho, uno de aquí ya tiene una super técnica que le he enseñado yo. Bueno, también me sirve. Me sirve que tire cualquiera de los dos. Y hago lo otra vez. Perfecto. Y ahora ya se acaba la primera parte. Y nos quedaría la segunda. A ver, podría meter más goles, pero bueno, no sería tampoco necesario. Y es un poco para ver también pues las super técnicas que tiene ahora mismo. Muy bien, aceleró. Y final de la primera parte, un 3-0. No está mal. Para jugar tranquilos. Muy bien, os quiero así hasta el final. Ey, ¿qué pasa aquí? No permitiré que os salvéis con la vuestra. Uf, la capitana me da miedo. Maldición, no podemos perder contra unos chavales de instituto. Hombre, sería lo lógico que perdáis contra unos chavales de instituto. Pero oye. Vale. Si se la pillo, voy a seguir con él. Perfecto. Me falta velocidad todavía. Vale, no recuerdo cómo era la fase de furor. Ay. A ver, ahí estamos. Creo que era aleatoria, no recuerdo cómo es la fase de furor aquí. La fase de furor básicamente pues les da más poder a ellos. Perfecto. Con esto podemos hacer super técnicas y te la paso aquí. Y tú tiras. Ya no le queda PT alguno, o sea que ya no puede utilizar super técnicas. Bueno, la fase furor creo que les bajaba los, el gasto de los PTs, aunque no estoy seguro. Así que puede por algún casual. No, no puede, ya más. Perfecto, otro más, 4-0. ¡Gol! ¡Mantened este ritmo! ¿Qué más nos falta por aquí? Esto no, esto. Bueno, Mark, como veis, también tiene algo de remate, pero no lo voy a utilizar. Tú tienes robo rápido y remate espiral, vale. Pero el robo rápido, no sé si ya lo he hecho, creo que no. La entrada huracán de regate, el chugo granada ya está utilizado, disparo rodante lo he utilizado, tiro del cometa, muy bien, pues nada, remate espiral es lo que nos queda. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, es que ni me molesto en mandarles órdenes total. Perfecto, la hemos cogido como si nada. Otra cosa es que luego la perdamos como si nada, pero... Acelerón, vale. De hecho, estoy pensando en dejarles que tiren y todo. Vale, ahí tienes más. No tenemos a quien hacer nada. Vamos a ver si podemos llegar con él hasta el final. Bien, bien. Sí, con Max utilicé la técnica de defensa, ahora que lo pienso. Uf, no me gusta porque también me va a alcanzar este. Sí, me ha parado. Bueno, no pasa nada. Perfecto, una segada aquí, a ver si hay suerte. Sí, perfecto. Falta, vale. No vamos a pedir tampoco milagros. No vayas... Vale, bueno, fin de la fase de furor, perfecto.
No vayas a pasar, quédate por ahí, quédate por aquí. ¿Cómo se activa la dichosa fase de furor? Cegada, vale. ¿Dónde está el señor Max aquí? Bien, ahora solo tengo que perder el tiempo con él por aquí. Cógela, Max, por favor. No tires, cógela. Ahí estamos. Esto luego, en futuros juegos, es mucho más fácil hacerlo. Porque es más fácil darles órdenes, obedecen más. Aquí en el primero todavía no está. Y más si quiero hacer así cosas en concreto. Si fuera simplemente marcar goles. Bueno, de hecho, vamos a intentar ahora con el sexto marcar simplemente. Y de hecho, vamos a marcar con Mark. Entonces, vamos a poner a este delantero. Tú no vales para nada, Willy, pero bueno. Tú aquí. ¿Y a quién puedo poner yo? Sam. Ahora es cuando tiran a puerta y nos meten un gol. Y yo me río, pero esperemos que no pase. Vale, ahora vamos a intentar marcar. O sea, vamos a marcar un gol, eso sí. Pero vamos a intentar marcar un gol con Mark. Vale, no pasa nada. Tengo el torbellino. Muy bien, nos ha parado. Bueno, igual no me da tiempo a marcar el gol, porque quedan 5 minutos. Uy, no. Portería vacía, no, por favor. Vale, bien. Y ahí va nuestro chut granada. Y en el tiempo final. O sea, es el último disparo que va a ir a portería. Y gol. Perfecto. Nos ha marcado incluso Marco. Hombre, un 6-0 y sin esforzarse, yo creo que está bien, ¿no? Bueno, esto. En esto consiste el fútbol. Vamos a cambiar, aunque ya da igual. Incluso vamos a quitarlos a todos de aquí. A ver si por algún casual consiguen llegar a portería y tirar. Que Mar no ha hecho ninguna super técnica en este partido de lo suyo, de portería. Así está bien. No, efectivamente no iba a dar tiempo. Bueno, este es el primer partido. ¡Hurra! ¡Hemos ganado! ¡Ay! Se nota que van al instituto. Ahora sí, ¿no? ¡Ig! ¡Qué pena! Bueno, uis. Y, pues aquí han subido ya de nivel. Han conseguido dos super técnicas diferentes. El muro ha conseguido ya, por fin. Y Sam, pues tenemos confusión. Que es una técnica de regate, creo, o de defensa. No estoy seguro. Sé cómo es... sé cómo es, pero no recuerdo si era de defensa o de regate. Sois mejores de lo que creía. Vosotros también, nadie diría que sois estudiantes de primaria. ¿Cómo os entrenáis exactamente? Arthur nos ha hecho un plan de entrenamiento. Se llama el machaque de Sweet, o de... Sí, bueno. En serio, me recuerda a algo que escribió mi abuelo en su cuaderno. ¿Tu abuelo tenía un cuaderno para los entrenamientos? Arthur, ¿compartirías tu plan de entrenamiento con nosotros? Por mí bien, pero ¿qué opinas tú, Maddie? Me parece bien, nos hemos divertido mucho jugando contra ellos. Vamos a entrenarnos aún más. Estoy agotado. ¿Por qué no lo dejamos para mañana? ¿Qué dices? Pero qué vago, no queda ya tiempo para el próximo partido. Vencer a unos parvulitos es fácil, pero con el Ocul será muy distinto. ¡Oh! Y eso no es porque no tenemos un buen delantero. Un buen delantero. Atrévete a repetirlo. Hey. Tranquilos. No estamos aquí para pelearnos, sino para jugar. Bien dicho.
Calmaos, podemos entrenarnos juntos. Vamos a empezar ya con el machaque de Sweet. ¿Podéis aguantarlo? Claro que sí. Atacad cuanto queráis. Y ahora un par de imágenes ahí chulas, guapas. Bueno, un par no, una. Se nos ha acabado el recreo. O sea, todo esto lo habéis hecho en un recreo. Madre mía. Ha estado divertido. Tenemos que volver a jugar otro día de estos. Claro, yo también me he divertido. Veo que os gusta el fútbol tanto como a nosotros. Me voy a casa. Volvamos al instituto. Kevin, ¿qué pasa? El entrenamiento con el abuelete ha estado bien, pero no basta. Tengo que quedarme un rato más. Vaya, nunca te rindes. En ese caso, yo también me quedo. Vete a casa y déjame en paz. Qué grosero. No pienso volver. No hasta que no consiga encontrar una técnica. Kevin, ¿qué te pasa? No es propio de ti enfrentarte solo a un problema. ¿Estás preocupado por lo de Axel? Kevin, olvídate de él. Ten más confianza en ti mismo. Tienes que jugar al fútbol a tu manera. Por eso voy a quedarme contigo hasta que encuentres tu propio estilo. Lo que uno no puede hacer solo, se consigue con la ayuda de un amigo. Mark, yo le envidio. Cuando pienso en la forma en la que estuve perdiendo el tiempo en la caseta, yo no soy como él. Y no tengo ninguna técnica especial. Si tuviera una, habría podido machacar a la Royal Academy. Quiero ser el delantero que lleve a nuestro equipo a la victoria. Quiero ganar el próximo partido metiendo un gol yo mismo. Con algo como el tornado de fuego de Axel. En ese caso, solo tienes que encontrar una técnica definitiva comparable a la suya. Es que no puedo, y mira que lo he intentado. Pero debo crear una sin falta. Kevin. Pues... no puedo hablar, hay que seguir. Jojo, no te rindes tan pronto. Es el abuelete, ¿no? Sí, me cae muy bien. Bueno, me caen muy bien todos los abueletes estos. Aún tengo algo que enseñarte, algo que era de perlas con tu potencia de los chut. ¿De qué se trata? ¿Nos lo contarás, Arthur? Forma parte del machaque secreto de Sweet, la técnica del remate dragón. ¿Remate dragón? Es perfecta para un chut tan fuerte como el tuyo. Sigue mis instrucciones. Corre más rápido. Arriba de sus pies. Al golpear el balón, dale algo de efecto e imagínate un dragón en pleno vuelo. ¿Un chut tan fuerte? ¡Qué tontería! ¿Tú crees que puedo hacerlo? Inténtalo al menos. Puede que se trate de una técnica alucinante. Aunque no lo creas, todo depende de si realmente quieres hacerlo o no. Vale, lo intentaré. Allá voy. Pues casi estaba. ¿Qué tal ha estado? Kevin, por un instante he podido ver un dragón detrás de ti. Parece que nos has dicho la verdad, Arthur. Te lo pido por favor, enséñame a dominar esta técnica. Muy bien, pero ten en cuenta que seguir mis instrucciones va a ser muy duro. No importa, demostraré que soy capaz de soportar cualquier entrenamiento. No tenemos mucho tiempo, tenemos que aprovechar hasta el último segundo. No hay tiempo que perder. Kevin, haz tuya esa técnica. Creo que tendrás que hacerme compañía hasta el partido de mañana, Mark. Sí. Pues nada, entrenar ahí como... A entrenar, no hay más. Mark, este chico me recuerda mucho a alguien. Se ha desbloqueado una ruta de contactos. Habla con Celia. Bueno, no vamos a ceder las rutas, así que tampoco me preocupa. ¿Y qué pasará ahí arriba? ¿Qué pasará? Ahí está nuestro señor Axel, vigilando. ¿Qué haces aquí?
¿No sientes nada al verles? ¿Es verdad que no piensas jugar el próximo partido? Así es. Qué lástima, lo de tu hermana. ¿Qué? ¿Realmente crees que dejando el fútbol conseguirás compensarla? En ese caso, lo lógico no sería dar la cara. Vaya. ¿Cómo sabes lo de...? Soy la presidenta del Consejo de Estudiantes. Sé absolutamente todo lo que ocurre en el Raimon. Aunque, por supuesto, lo que pase entre el equipo de fútbol y tú no es asunto mío. No es asunto tuyo, pero tú te metes. Desde entonces nos pasamos todos los días entrenando hasta el anochecer. ¿Y un día antes del partido contra el Ojult? Vamos a seguir esto para poder cortar la partida. Bien, mañana jugamos contra el Ojult. El plan de entrenamiento de Arthur nos ha hecho mucho más fuertes. Vamos a la ribera hoy también. Mark. Utiliza esto. Nos han dado una pulsera chillona, anda. ¿Qué es? Esta pulsera tiene poderes especiales. Si la llevas, llamarás la atención y os retarán a pachangas más a menudo. He pensado que te vendría como anillo al dedo porque podrás entrenar con solo andar por ahí. Cuando te parezca que aún no estás preparado para ganar, póntela y date una vuelta por ahí. Enseguida cogerás más experiencia y ganarás el siguiente partido. ¿En serio? Es justo lo que necesitamos. Gracias, Celia. Recuérdalo. Esta pulsera solo funciona si alguien de tu equipo, de tu grupo, la lleva puesta al caminar. Buena suerte, Mark. Seguro que mañana ganáis. Cuenta con ello. Tenemos que irnos. Pues, hombre, ganaremos porque eso no avanza en la historia, pero... ¿Quién sabe lo que podría pasar? ¿Tenemos que jugar otra vez contra los pequeñajos? Por supuesto, y ahora nos vamos corriendo a la ribera. El partido se disputa mañana. Ahora es como si tuviéramos dos capitanes. Buena suerte. Y ahí sigue Axel espiando. Muy mal, ¿eh? ¿Eh? Qué raro, me pareció notar que alguien... que había alguien ahí. A ver, siendo sinceros, desde aquí se le ve aquí y cuando la gente sale estaba aquí, o sea, Julia, yo... Venga, Axel, que todos sabemos que vas a volver. Pues vamos a dejarlo aquí, porque ya llevamos media hora, vamos a guardar. Ahora os voy a dejar, como siempre, con el ending, así que me despido ya de vosotros. Espero que os haya gustado y... pues no tengo mucho más que decir. Vamos a pausar esto. Y lo dicho, no tengo mucho más que decir. Nos vemos en el próximo capítulo, que ya seguramente sea el partido contra el Ojult, porque ahora en la ribera ya no hay nada básicamente que hacer. Pues ya no me enrollo más. Nos vemos en un próximo capítulo y que disfrutéis del ending. Voy a estallar. Tú te sonrojas y te miras.